Josué, a la vez José Oteiza. Berrio Zarre, Aritate Miren, Ora Tutupau, Bere Historia. Arrizko eta Sendoa del Arro. Don Esteve, Zainaria y Sanzen de Sara. Unos mil años después, un pequeño poblado de vascones se estableció en estas tierras y nombró a Esteban su protector. Era el reinado de Sancho el Mayor. Hoy, curiosamente, Berriozar honrará su historia con una piedra colosal. Herri bat sortu zuten. Duela 2000 urte arte, ez dago zure izenaren arrastorik. 1007 edo hobeki 1022aren inguruan Berriozar izena jarria zenuen. 14. Mendearen erdialdean bazenetuen 8 sutondo, 8 etxe, 8 auzo. Ahora en el siglo XXI queremos reflejar en esta piedra el pasado, presente y futuro de Berriozar. Bai, argi ikusi noen, gainera justo hasi berria nengoen, daramatzat urteak tailatzen edo, bueno, baina profesionalki horrein hasi naiz, eta gainera ba, Berriozarrako zerbait egitea, eta gainera horrelako monolito bat, 1000 urte eta gero, ba, 1000 urte gehiago hor egongo dena, edo bizitza osorako, ba, niretzako hori, ore bat da eta gehiago. Duela denbora unitz, jende gutxi batzuk Ezkaba mendiaren magalean etxalde bat osatu zuten. El trabajo ya está hecho. Y no sé, hay para todos los gustos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es una visión. Euren hizkuntzan, euskaraz, eman zioten izena. Ez dakigu zenba denbora beranduago, izen hori lehenbiziko aldiz idatzi zen. Berriozar. Yo estoy encantada, hace 8 años vivo acá y realmente no conozco nada. O sea, cada día estoy empezando a conocer cosas nuevas. En miles de cosas que no tengo ni idea. Es muy arriesgado por esa parte, porque yo, claro, llevo solo 8 años y en relación a la gente que lleva toda su vida aquí, yo quién soy. Pero sin embargo, me gusta apostar por estas cosas porque Berriozar existe todavía como pueblo. Lo que más, o sea, lo que aprendí durante este trabajo es justamente que Berriozar tiene todavía su propia personalidad. A pesar de que estemos rodeados de Eroskis y de un montón de historias, a pesar de esta crisis que nos quieren vender y de todas las cosas, de la gente que venimos, de lo que se va cambiando, pues se nota. Porque yo vivo mucho, me voy mucho a Iruña, por ejemplo, y parece que están pegados, pero no. Berriozar tiene su propia identidad, se ve por la gente, se ve por los músicos, se ve por los movimientos que hay socialmente. Bueno. Ya. ¿Se ve lo que tengo en el mes? Pixkanaka. Ailegatu gara ja... Ia bukaerara. El final.
conocer modus vivendi. God.